Oren Pelli, director israelí con traumas infantiles por pesadillas fantasmales en su niñez, intentó convertir ese temor en algo positivo al llevar a cabo su primera experiencia como director. Creó un plató en su propia casa, instaló muebles, pintó paredes, colocó alfombras e incluso montó una escalera, y estuvo estudiando libros sobre demonología, que son los entes más violentos dentro de lo paranormal. Peli decidió filmar con una cámara casera para darle más credibilidad a la película, imitando el estilo desarrollado en el proyecto de La Bruja de Blair. Una vez terminada la película, no tenía quien la distribuyera, así que llegó a un acuerdo con la agencia Creative Artists para moverla por festivales de terror, pero ninguna distribuidora quiso arriesgarse. En Sundance, incluso, no permitieron su exhibición por ser demasiado amateur, hasta que en 2009, le llegó a un ejecutivo de Miramax, el ínclito Jason Bloom, que acabó encantado con lo rodado y se puso a trabajar con Peli en la producción de la cinta para pulirla y suavizarla. El DVD terminó en DreamWorks, donde los ejecutivos alucinaron con la película y se la presentaron al mismísimo Steven Spielberg para que diera su veredicto. Spielberg se lo llevó a casa y al día siguiente volvió con el DVD en una bolsa de basura, contando que había pasado mucho miedo pues las puertas de su habitación se cerraron violentamente y no pudo salir hasta que llegó un cerrajero a abrirle. Aún así dio luz verde para su estreno en cines y Paramount se hizo con los derechos de distribución. Dirigida por Oren Pelli y producida por Jason Blum con el visto bueno de Spielberg, sin embargo para el reparto trabajaron actores desconocidos. Micah Sload y Katie Featherstone son Micah y Katie. Un joven matrimonio adinerado que vive en Santa Mónica y tienen problemas con una supuesta presencia que la atormenta a ella. Mark Friedrich como el Dr. Friedrich y Amber Armstrong como Amber, la mejor amiga de Katie, son todo el reparto. Maika y Katie viven con todo el lujo de la vida moderna, pero algo les atormenta, sobre todo a Katie, que siente que una presencia la persigue desde que era niña. Micah se lo toma a guasa y decide comprar una cámara y montar un equipo de vigilancia en casa para captar imágenes de la supuesta presencia. Él disfruta riéndose de su chica y tomándose todo como una broma, hasta que empieza a verlo grabado y su risa se torna en preocupación cuando Becky y Katie dice la verdad. Las puertas se abren solas, las lámparas se mueven, se oyen pisadas y Katie actúa de un modo extraño de noche. Deciden llamar a un parapsicólogo pero este les explica que la presencia que cuentan es un demonio y que él no es experto en demonología, pero les da el teléfono de un demonólogo que podrá ayudarles. Con esta trama, la película te mantiene pegado al asiento y no te da un segundo de tranquilidad, ya que lo que ves perfectamente podría pasarte a ti. Incluso alguna escena te habrá pasado alguna vez, por lo que el terror se apodera de tu cabeza. Yo tengo que confesar que estuve asustado varios días después de verla ya que es perturbadora de verdad, además que empieza tan relajada que cuando todo se tuerce ya te ha agarrado y no te suelta. La lectura que yo hago de esta película es sencilla, son gente joven, guapa, adinerada y perfecta, creen tener sus vidas controladas y realmente no controlan una mierda, son víctimas de ese algo más que hay en el universo y que a algunos se les presenta y a otros no, así que sé humilde y respeta lo que no conoces. Paranormal Activity superó todas las previsiones y hoy en día es la película más rentable de la historia del cine, ya que con un mínimo gasto de 15.000 dólares hizo una taquilla mundial de 193 millones, y con 7 entregas es una franquicia sinónimo de sustos y de pasta para el estudio. Oren Pelli solo ha dirigido una película más, Area 51, que pasó sin pena ni gloria, así que se ha dedicado a vivir de las rentas que le dejó su saga paranormal, produciendo el resto de secuelas incluso haciendo una para el mercado latino y otra para el mercado japonés. Así que como diría aquel, no hagas 20 tareas, haz una cosa bien, solo una bien, y te pagarán por ello. La película va avanzando y te das cuenta de que el final no pinta bien para la pareja. Katie cada vez está más afectada y el gracioso de Maika está asustado. Pero a la hora y ocho minutos de metraje, llega el doctor Frederick de nuevo a la casa y piensas, menos mal, por fin un alivio que ponga remedio a esta escalada demoníaca. Pero nada más lejos, el doctor Frederick, tras pasar la alfombra, se asusta de la presencia que nota en toda la casa y sale espantado. Pero además con calma, les dice claramente que esto está muy mal y que se va porque lo único que va a hacer allí es empeorar con su presencia. Así que la pareja se queda hundida, llorando, y tú como público pierdes el clavo ardiendo al que agarrarte para un final feliz que no habrá. Es una escena que dice tanto con tan poco, que para mí es de lo mejor del género en este siglo. Denle al like, suscríbanse, Activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.